go to Jeremiah 15, Jeremías 15. Amén. Let me. Vamos a leer del versículo 2. We're going to begin to read. Vamos a leer ahí en Jeremías 15. And then we'll get to a couple of key verses. So voy a llegar. We're in the side of life and death. We're in the side of a judgment, or, you know, estamos en un tiempo de juicio, de vida o muerte. Cuando hablamos de vida o muerte, estamos hablando de un tiempo de juicio y un tiempo de misericordia, de que Dios se arrepienta, ¿verdad?, de traer el juicio, you know. Judgment is not over. El juicio no está sobre Dios, no está sobre nosotros, porque si estuviera, no estuviéramos aquí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? So Dios no nos quiere mostrar su juicio, nos quiere mostrar, y la hermana San Juanita lo confirmaba en esta mañana, su amor, que su corazón se está desbordando, amén, por mostrar su amor. That God's heart is just overflowing, amén, hallelujah, is to show us his love, his mercy, su misericordia, amén, hallelujah, su perdón, hallelujah, darnos esa doble porción de su espíritu, de su presencia, amén. Dios quiere no solamente darnos lo que nos ha prometido. God doesn't only want to give us what he's promised us, but he wants to give us a double portion of it, amén, aleluya, sino que el Señor nos quiere mostrar el doble porción, amén. So I know that we're entering 24, estamos entrando al año nuevo con una doble porción de su espíritu, amén, de su presencia, aleluya, aleluya. And though, you know, there, because of all the wickedness, you know, por toda la maldad que hay, provoca la ira de Dios. Eso provoca que la ira de Dios, porque Dios es un Dios de qué, de justicia, because he's a God of justice. He's a God of justice. And we see that the Israelites, vemos que los israelitas siempre vivían en esa situación, you know. Vivían tiempos de grandes que bendiciones, grandes liberaciones, great deliverances, great breakthroughs, grandes rompimientos. They'd see the Lord, veían milagros, veían la gloria de Dios. But then they would fall back into idolatry, volvían que a la idolatría. Y eso era lo que más encendía a ir al corazón de Dios, the betrayal, la traición. That after they would see God, que después de ver a Dios cumplir y oír tu clamor, you know, que Dios cumplió con el deseo y el clamor de tu corazón, that God was answered to the cry of your heart, that God was faithful to honor your prayer, que Dios fue fiel en honrar tu oración, you still, como quiera, sigues volteando tu espalda, you know, you keep turning your back on God, you know, what God wanted, you know, is, and what God wants, lo que Dios quería y lo que Dios quiere, it's his people, es que su pueblo, su creación, his creation will worship him, que adoremos al único Dios verdadero, that we recognize that there is just one God, que reconozcamos que hay un solo Dios, y a ese solo Dios adoremos. There is no other God, you know, no hay otro Dios en mi vida más que Dios, amen, hallelujah. I am not misled, no soy descarriado, tan así ni confundido. I don't turn around to pay attention to the, you know, the horoscope. No le pongo atención al horóscopo. No me llama la atención las cosas, the dark things, las cosas oscuras. I'm not, you know, checking to validate God in my life. No estoy buscando vínculos para confirmar que si es Dios en mi vida. It is God. Sé que es Dios. Nothing's going to, you know, outdo destruir la imagen de Dios, or destroy the image of God in my life, destruir la imagen de Dios en mi vida, because I already know
He's my God. Sé que Él es mi Dios. Amen. And there's no way Satan's going to be able to build another God. Y no hay manera que Satanás vaya a construir otra imagen en mi vida más que la imagen de Dios en mi vida. Amen. De Jehová. Jehová. Amen. Hallelujah. Jehová de los ejércitos. Hallelujah. He's one. Él es uno. And there is no other. And we need to just be so convinced. Tenemos que estar convencidos. Convencidos. There's Christians, believe it or not. Hay creyentes cristianos, créalo o no, hermanos, que todavía están buscando confirmar que es Dios en sus vidas. That are not convinced. Que todavía no están convencidos. Que todavía andan ahí investigando. Déjame ver si esto es Dios. Si esto que pasó sigue es Dios. No entiendo. And God doesn't either. No entiendo y ni Dios tampoco entiende cómo puede ser que tan fácil el enemigo te sacó para afuera. The enemy was able to pull you out of the righteous path, el camino recto y perfecto. En el camino donde, in the path where you have encounters, donde tú has tenido encuentros con Dios. And some of us have mighty encounters. Algunos de nosotros hemos tenido unos encuentros bastante poderosos que nos han estremecido, that have shaken us and have thrown us to the floor. Nos han hemos tirado al piso en un clamor a Dios, because we have asked for mercy. Hemos pedido misericordia, because we were in a moment of death, porque ya estábamos en un momento de muerte, en un valle de muerte. But the God of Jehovah Shalom, amen. The God, our good shepherd, hallelujah. Nuestro Jehová Shalom, nuestro Dios, nuestro pastor, el Dios de Salmo 23, the God of Psalm 23, hallelujah. Even though I go through the valley, aunque vaya por el valle de muerte, I will fear no evil, for you are with me. Y aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. He was right there. He was right there. The good shepherd, el buen pastor, estuvo allí para sacarte de ese valle de muerte. And even then, sometimes, y aún así todavía, we have doubts. Tenemos dudas de quién es Dios. We forget so quickly. Se nos olvida tan rápido lo que Dios hizo. This was where Israel, así estaba Israel. In and out, entraba y salía de la presencia de Dios. Was held accountable. Ibe le daba contabilidad a Dios, se arrepentía, would repent, turn from its wicked ways, and then went back to sin, volvía a su pecado, peor pecado, and would derail themselves from the Lord. Y se descarriaban del Señor. But God was always there. God never left Israel. God has never had left his people. Dios siempre ha estado ahí. Jehovah Shammah. Él nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. He's just waiting for us. Nos está esperando a nosotros to tie the knot, para que amarremos el nudo con Él. And we stay bound y nos quedemos atados con Él. And we can be one with Him, ser uno con Él. That we're no longer lukewarm, que no seamos tibios. That we're not, like the waves of the sea, que no seamos como la ola del mar, up and down, que estemos para arriba y para abajo, que nos traiga el enemigo o las circunstancias o nuestras actitudes, nuestro carácter. Our lack of dedication, nuestra falta de dedicación y compromiso que con Dios. Who are we fooling? ¿A quién estamos engañando? A nadie. A Dios no. Ni a ti mismo, because you know the truth, porque tú conoces la verdad. We just have a difficult time. A veces tenemos un tiempo difícil con la verdad en nuestra vida, because God is challenging, porque Dios está desafiando, ¿qué? Nuestro compromiso con Él, right? Our commitment with Him. Do you really believe? ¿Tú realmente crees que soy Dios? And He'll challenge, right? Y Dios va a desafiar tu credibilidad en Él. Hallelujah. And you're going to begin, and you're going to do stuff. Y vas a hacer cosas que no habías hecho antes. Hello? Because He wants to show Him. Él quiere que tú le muestres a Él. Whatever you say, God, lo que tú digas, voy a hacer. That you're in obedience, que tú estás en obediencia con Dios. That you're on His side, que tú estás al lado de Dios. And for everybody to see it, y que todo mundo lo vea y lo sepa.
Hello? Because that's how we let other people know about Jesus. Porque esa es la manera que nosotros le dejemos saber a otras personas de quién. De Dios, de Jesús. That's how we preach the gospel. Esa es la manera que predicamos la palabra con nuestros hechos. Amén. Hallelujah. We preach Christ. Hallelujah. Predicamos a un Cristo, ¿verdad? Con nuestros hechos. And Jesus is not Jesus today and tomorrow, no. Y Jesús no es Jesús hoy y mañana, no. Por eso dice la palabra que es el Dios eterno. He's the eternal God. He's the same yesterday, today, and forever. Es Jesús hoy, mañana y siempre en nuestras vidas. Hallelujah. And that's the gospel that we need to take to the world. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que llevar al mundo. So then, let's read here. Vamos a leer aquí. Dice, then the Lord said to me, even though Moses and Samuel were to stand before me, he said, my heart would still not be turned toward this people. Send them away from my presence and out of my sight and let them go. Mire, y el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaron ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. So, si es un Dios que se decepciona con nosotros, que se enciende su ira con nosotros. So, les digo eso porque ahora muchas personas piensan que porque la pastora está orando y la hermana Morales está orando, las hermanas San Juanita está orando, ya es suficiente. Llega un momento que las oraciones de la hermana San Juanita y las oraciones mías ya no llegan a tu lado, a tu favor. Porque personas dicen, pues para eso es pastor y para eso le pago y lo doy diezmos y ofrendas. Mira, tú no me pagas nada. Tú le pagas al Señor y aunque me pagues $1,000,000, llega un momento que ya mis oraciones no son favorables para ti. You just need to know that. I wanted to let you know. Yo quería hacértelo saber en esta mañana. Porque eso viene de un espíritu religioso. That comes from a religious spirit. Ve y prende la vela y mira, ya vas a estar bien todo el mes. No, I don't think so. Eso no funciona, hermano. Hay un mediador. There's one mediator between man and God, and that is Jesus Christ. He's the only one that will never, que nunca deja de orar por ti, por gracia y por misericordia. So, this is a season that, you know, esta es una temporada que la ira de Dios, that the wrath of God is there. No ha venido, it hasn't come. You know, thank God, está encendida. I truly believe that we're provoking it because there's so much wickedness, porque hay tanta maldad, especially against the children, especialmente contra los niños, that they're the unborn, el que no ha nacido, so much innocent bloodshed, tanta sangre inocente que se ha derramado, and the people como si nada. We don't care. No nos importa. That's what we let the world know. Eso es lo que le estamos dejando al mundo pensar. You know, that's the message that we're giving out. Ese es el mensaje que estamos dando. That's why the abortion, you know, kept increasing. Por eso siguieron aumentando, ¿qué? Los abortos. Ahorita han bajado. Thank God for the reversal of Roe versus Wade. If not, I don't know what would have happened. ¿Qué hubiera pasado si eso Dios no hubiera intervenido? You know? Hallelujah. Diga gloria a Dios. So sometimes, you know, God cannot stand. Dios no puede permitir toda esta que esta maldad. Not even in the church, ni tampoco que en la iglesia. And that's why sometimes God's presence, ya la presencia de Dios no está, porque hay mucha maldad, aún en las iglesias. And when there is no God, y donde no hay Dios, estamos vulnerables para que quien entre el enemigo. And it shall be that when they say to you, where shall we go? Then tell them, thus saith the Lord, those destined for death to death, those for the sword to the sword, those for famine to famine, and those for captivity to captivity. Mire lo que dice el verso 2. Y si te preguntaran, ¿a dónde iremos? Dice, adviérteles que así dice el Señor, los destinados a la muerte, a la muerte. Porque no hay Dios, no hay qué, esperanza. If there is no God, there is no what? No hope. There's no life, no hay vida sin Dios. Dígale a la persona que está al lado de usted, pon atención, porque sin Dios no vives. We need to get this message real deep inside of us. Tenemos que dejar que este mensaje penetre lo más profundo dentro de nosotros. Hallelujah. Well, you didn't want God, no querían a Dios.
So, ¿a dónde van? Pues de muerte a muerte, porque no hay vida sin Dios. Understand, church. Don't be deceived. No te dejes engañar por el enemigo. Que tú no necesitas a Dios, que tú lo puedes hacer solo, que con... This is not a season. Este no es un tiempo para comprometer, to compromise the word of God, para comprometer la palabra y las promesas que Dios te ha dado. This is a time to live 100%. Este es el tiempo para vivir 100% para Dios. All in or all out. Todo adentro o todo afuera. Mejor, porque te va a ir peor si haces caer a otros. Si quieres caer, cae tú. If you want to fall, you fall. But don't make others stumble. Pero no hagas a otros que caer, porque la palabra de Dios dice que la sangre de ellos también estará en tus manos. That you will be accountable for their blood. Hallelujah. Mire, los destinados a la muerte, los destinados a la espada, y los destinados al hambre, That's it. You know, there is no hope without God, porque no hay esperanza sin Dios, no hay solución sin Dios. Do we need God? Yes. Porque yo no quiero espada, yo no quiero juicio, yo no quiero muerte, yo no quiero hambre. I don't. Hallelujah. I want God. I want to live an abundant life. Yo quiero vivir una vida en abundancia. He designed me for that. Me diseñó Dios para eso. That's why there's a God. Por eso hay un Dios, para que haya justicia, para que haya amor, para que haya gozo, para que haya paz. Hallelujah. Hallelujah. He said, I will appoint four kinds of destroyers. Verse 3. Over them, says the Lord, the sword to slay, the dogs to tear and drag away, and the birds of the air and the beasts of the earth to devour and to destroy. I will make them an object of horror to all the nations of the earth because of Manasseh, the despicable son of Hezekiah, king of Judah, for the evil and the detestable things which he did in Jerusalem. Now, mire, let me read 3. Dice, enviaré contra ellos cuatro clases de calamidades. ¿Contra quién? Against the evildoers. ¿Contra los qué? Contra los malvados. ¿Con todos los que están haciendo qué? See, this is what a prayer does. Mire a la persona que está al lado de usted, dígale, estas son las armas de Dios cuando tú oras. These are the weapons of God when you pray. Por eso dice que las armas de nuestra milicia, our weapons are not what? Carnal. Look at what God uses. Mira lo que usa Dios. Usa las bazucas. Usa los tanques, the tanks, the war. No. Surprise, surprise, el enemigo, ¿verdad, hermanos? Dios tiene una estrategia como ninguna otra. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés, de Samuel. Es el Dios de esta iglesia. Es el mismo Dios. He's the same God. Es el mismo Dios, and he doesn't change. Do you believe? ¿Lo crees? I believe. It requires what? Fe. ¿Requiere qué? Fe en Dios. Confianza en Dios. No, dice, afirma el Señor, la espada para matar, los perros para arrastrar. I shared with you at the beginning of this year, compartí al principio de este año, that I had a dream, que tuve un sueño about the heavens opening up, cielos abriéndose, and a sword coming down, y una espada descendiendo. El Señor me dijo, agárrales para ti, with fire, con fuego. Remember that I saw the skies dark, no, los cielos estaban oscuros, and they were coming over us, y venía esa oscuridad que sobre nosotros, and I saw it coming over Hadassah, y la veía viniendo sobre Hadassah, and I was looking at the projections of the prophecy, las proyecciones o las profecías, that by the 2040, para el 2040, if we don't, you know, take charge, si nosotros no tomamos las riendas que Dios nos está dando, el dominio que Dios nos ha dado en esta tierra, amén, porque Él es soberano, because God is sovereign, hallelujah, we will be a communist country by then taken over. Ya seremos un país totalmente comunista. There will be no God here. No habrá ningún Dios aquí, hermanos. And I was thinking by then, you know, Hadassah will
para los que, ¿cuántos años tendría Hadassa para entonces? Tiene 9 ahorita. She'd be what? 29. You know? And so, you know, I saw that darkness coming over that generation, Z generation, viniendo sobre esas generaciones. Because they're the ones that are going to, ¿qué? Ellos son los que más, ¿qué? Van a sufrir. ¿Por qué? Porque no van a tener la libertad que usted, the liberty that you and I, what? That I, you and I had. Now listen, I saw that darkness coming, veía esa oscuridad venir, but I saw myself getting the sword, tomando la espada with fire, and as I came and I stopped her because she was about to, you know, fall off the cliff, estaba ida, estaba seducida. She was, there was mind control. A lot of people, mucha de la gente que sale de las prácticas oscuras, that come out of witchcraft or satanic worship, que salen de adoración a Satanás o que eran, you know, practicaban la magia y dan testimonio ahora que se convirtieron a Cristo, that got converted to Christ, they all say that they are brainwashed. Todos ellos dicen que están, sus mentes son hipnotizadas, lavadas, you know, poseídas, enchanted, encantadas, you know, and they are no longer thinking, you know, sound. Ya no están pensando sanamente because they got involved with the occult, porque se involucraron con lo oscuro. And we always know that the sign of darkness, que la señal de la oscuridad is wicked, ¿verdad? Es que es un símbolo de maldad. It's a symbol of evil, right? De maldad. And so so we need to pray, ¿verdad? Because the Lord, seguir orando, that what God is showing is that it's coming, que lo que Dios nos está mostrando a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas, you know? And though it's incredible what you hear sometimes, a veces lo que oyes es increíble. You can't believe that there's such wickedness. No podemos creer que hay tanta maldad como esa. Because who can do such monstrous acts? ¿Quién puede hacer actos tan monstruosos como esos más que Satanás? Right? Nobody in the rational mind, nadie en su mente sana puede hacerle un daño a un niño. Ni siquiera verlo con maldad. You can't even see him with evil. Because they're so innocent, porque son tan, ¿qué? Tan inocentes y tan puros. All they deserve is a smile. Todo lo que un niño merece de nosotros es una sonrisa. Y compasión y amor. Compassion and love. That's all. You see him and you go, ay, you know, right? Porque te derriten el corazón. They melt your heart. But that's not happening right now. Eso no está sucediendo para nada. Because they're so much wickedness in the mind and in the heart of man, en la mente y en los corazones del hombre, because the love of many, porque el amor de muchos se ha enfriado, because there is no God in their lives, porque no hay Dios en sus vidas. God is love. Dios es amor. Y el que no ama no ha aprendido a conocer a Dios. And he who does not love does not know God, because God is love. Amen. So that's what's happening, you know. Eso es lo que está pasando con la maldad. So you know, the Lord's been telling me, I gave you a sword. El Señor me ha dicho, te he dado una espada. I'm serious. Do you have a sword in your hand? Tienes una espada en tus manos. Use it against the enemy. El Señor me ha dicho, úsala contra el enemigo, and you will see my glory and my power. Y verás mi gloria y mi poder. And I'm reminded of Moses. ¿Se acuerdan de Moisés, que le dijo Moisés a Dios, ¿qué tienes en tu? Oh, my God. Y yo dije, ¡ay, Señor! You know, mira, hasta estoy... Si usted ve, estoy enchinada desde acá hasta abajo. He is God. Yo siempre digo, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Esther. Desde 1991, I've been telling him, you're the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Esther. Lord, you love to mess up genealogies. Le digo, Señor, a ti te encanta echar a perder las genealogías. When you look at the New Testament and you look at the genealogies and the genealogy of Christ, la genealogía de Jesucristo, you see that Rahab is there, que ahí está Rahab, la prostituta. I mean, he's God. Él es Dios. He's holy. Él es santo. Y él purifica. Amen. And he calls those that he wants to call. Y él llama a quien Dios quiere llamar, and he equips them for what he calls them. Y los equipa para lo que Dios los llama. Especially when you make yourself available. Especialmente cuando tú le dices a Dios, sí, y te haces disponible para Dios. Hallelujah. So, you know, the Lord says, use the sword.
You don't use it. Dice el Señor, no la usas. And honestly, I don't as much as I should. Pues ahora voy a empezar el, and I'm going to begin to see. Y el Señor dice, and you're going to begin to see what I'm going to do. Y vas a ver que esa espada que te di, it's real, es real. Como era la vara de Moisés. Y Moisés no se dio cuenta hasta que no empezó a usarla. So use what God has given you. Usa lo que Dios que te ha dado. He's given you mighty weapons. Hallelujah. Mira a la persona y dígale, tú tienes armas poderosas, tu fe, your faith, your prayer life, tu vida de oración, amén. Your decrees, tus decretos, your reading of the word, tu lectura bíblica, your worship, tu adoración. Hallelujah. God is equipping you. Dios te está equipando. God's equipping the church to do the greater works, para hacer las obras mayores de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. And he said, hallelujah, las aves del cielo para devorar y las bestias de la tierra para destruir. He says, I'm going to use what I create. Voy a usar lo que yo crea para derrotar al enemigo. Dios no necesita de nadie. Él es Dios y Él es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiere y lo que tiene que hacer. Mire lo que dice el verso 4. Dice, los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Van a escapar los reyes que han hecho maldad? Que han matado gente, kings and leaders, people of power, que han estado matando inocente gente. Do you think they're going to escape? Nobody's going to escape. Nadie escapa, amén, la ira de Dios si no se arrepiente. If they don't turn from the wicked way, that's why 2 Chronicles 7:14 says, if my people who are called by my name, si mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, will seek my face, will humble themselves, will seek my face, and turn from their wicked way, buscar en mi rostro y se apartar de su malo camino, dice, entonces I will change my verdict, cambiaré mi veredicto, my sentence, mi sentencia. Hello? Hallelujah. If they turn their hearts to me, si vuelven sus corazones, yo me vuelvo a ellos. Because he's a God, a loving God. Es un Dios amoroso, es un Dios que perdona. It's a God that wants to save the world. Es un Dios que quiere rescatar que el mundo entero. He doesn't want to destroy, no quiere que destruir, pero tu propia desobediencia y maldad te destruye. Your own disobedience and wickedness will destroy you. It's Satan's trap, es la trampa del enemigo, dice, por causa de lo que Manasás, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. Ningún rey va a escapar la ira de Dios. Mire lo que dice verso 5, for who will have pity on you, O Jerusalem, or who will mourn for you? Or who will turn aside to ask about your welfare? You have abandoned. Mire lo que dice. Dice, ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? ¿Quién le importas tú? Does anybody care about you? Really, honestly? Ahorita estamos viviendo tiempos perilous times. That's what the 2 Timothy chapter 3. We're living perilous times. Estamos viviendo tiempos que peligrosos. Where men are lovers. Donde los hombres son amantes de sí mismo. ¿Quién en esta semana te llamó para preguntarte por tu salud, cómo estás, si necesitas algo? ¿Quién te habló en esta semana para hacerte todas esas preguntas? ¿Quién te habló? Alguien, dígame si alguien le habló en esta semana, alguien, para hacerte todas esas preguntas. Nadie. ¿Por qué? Why? Because people are in their own chaos. Porque la gente está en sus propios ¿qué? Caos. Porque ahorita hay problemas. There's problems where. Everywhere, por todas qué partes. Maybe you're not. Quizás tú no estás en problemas, pero la gente que te puede llamar sí está en problemas. Pero gracias a Dios que tú no estás en problemas y que no necesitas que nadie te esté llamando. But thank God that we're not in trouble and that we don't need anybody calling us. Y que no necesitamos, right? Isn't that wonderful? Yo le digo, gracias Señor que estoy bien. Que no necesito que alguien me esté llamando. Porque tú estás cuidando sobre mí. Because I understand people are busy. Yo entiendo que la gente está ocupada, distraída. Y que el enemigo está peleando contra ti como pelea contra mí, I'm sure. In this world you will have troubles. En este mundo, en esta nación, ahorita hay problema tras problema tras problema. ¿Sí o no? Sí. Y aunque usted me quiera decir, ay, qué negativa la pastora, no, es que esa es la verdad. You can't hide. Pero aún, hermanos, en todo lo que está pasando, Dios está cuidando de nosotros. God is watching over our homes, our lives. Amén. Aleluya. Tú me has
rechazado. Mira lo que dice. You have abandoned. Me has abandonado, rejected me. Eso es lo que quiere decir. Me says the Lord. You keep going backward. Mira lo que dice. Te has vuelto atrás. Esta versión me gusta porque dice, y sigues retrocediendo. Mira la persona que está al lado de usted y le pon tu carro en and drive and forward. Y quítalo de la reversa. And take it away from reverse. Porque hay unos de nosotros que en vez de ir para adelante, vamos más para atrás. Pastora dijo que ya nos íbamos, ya nos vamos. We have to go forward. Dígale a la persona que está a usted, tú y yo vamos para adelante, aunque te tenga que arrastrar el Espíritu Santo. Yo así le digo, Espíritu Santo, arrástralo si tienes que. Drag them, Holy Spirit, if you have to. But pull them through, hallelujah. Pero Señor, sácalos adelante. I do. Yo así le digo al Señor. Yo le he dicho a la iglesia, for many times I've told the church, even if you have to, aunque desde los 90 estoy diciéndole a la iglesia, aunque te tengas que arrastrar por esas puertas, pero vente. Dile al Señor, no te he rechazado, sigo confiando en ti. Lord, I'm not rejecting, I'm not turning my back. I need you more than ever today. Más te necesito, Señor, hoy que nunca. Más, Señor. You know, hallelujah. You keep going backwards, says the Lord. Dice, therefore I shall stretch out my hand against you and destroy you. Dice, por eso extenderé mi mano contra ti y te destruiré. I'm tired of delaying your punishment. Estoy cansado, dice, de tenerte compasión. Esta versión dice, estoy cansado de detener tu sentencia. Porque entre más la detengo, más la abusas. Eso se llama abusar de la misericordia de Dios. You keep abusing the mercy of God. Abusando el amor y la compasión que Dios te tiene. Tú lo abusas, pero el diablo está tomando ventaja de ti. You abuse God's mercy and grace, but Satan's taking advantage. They did not repent and turn from their evil way. Dice, no se arrepintieron ni se apartaron de sus malos caminos. I will make their widows more numerous. Voy a brincar hasta abajo. I just wanted to give you an idea. Quiero darles una idea de dónde estaba Israel. Estaba en mal términos con Dios. They were not in well standing with God, right? Like we are in this nation, especially our administration, especialmente nuestra administración, nuestro liderazgo que tenemos ahorita a nivel nacional, right? No están en buen qué, en buenos qué términos, ¿con quién? Con Dios. This nation is not in good, you know. They have cast him out. Lo han rechazado, abandonado. Y han dicho, we don't need God, no necesitamos a Dios. You know? And they keep saying, you know, politics and religion, la política y la religión son temas muy qué, delicados. Que no podemos hablar porque nos qué, nos deschongamos, right? Because then we're going to be pulling ourselves from the hairs and be in combat, y vamos a estar en combate. They keep saying that. Ellos siguen diciendo eso para que tú y yo sigamos qué, ignorantes, y no hables, y te silencian, right? The two things, las dos cosas de las cuales tenemos que hablar. You got to. Because without government and without God, there is no United States of America. Porque sin Dios y sin gobierno no hay una nación de Estados Unidos de América. And they tell you, don't talk about it. They say, ellos, no hables, so they can keep doing their, para que ellos sigan haciendo qué. Lleven a cabo sus planes y que nadie se meta. So that they can continue to destroy our nation and nobody gets in their way y nadie les estorbe. But he who has ears, pero aquel que tiene oídos para oír a Dios, diga. He who has ears to hear what the Lord is saying, say. Di lo que Dios está diciendo. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to go down to verse 15.
voy a ir al verso 15. ¿Qué hizo Jeremías en ese tiempo, hermanos? Prayed. Dígale a la persona, Jeremías oró. La iglesia tiene que, los profetas tienen que orar, los intercesores tienen que orar. The body of Christ has to what? To pray. Hallelujah. And you can read it at home. Pueden seguir leyendo los demás versículos en la casa. But I wanted you to have an idea of where the Lord was saying, you rejected me, me han abandonado, me han rechazado. Pero don't think I'm not, I don't know, no piensen que no sé, lo sé todo. Y tengo un plan de ataque. God has a plan of attack. Contra los malvados ahorita. How many of you know that? Duerme, si estás orando y creyéndole a Dios, you can sleep in peace. If you're praying and believing God, Dios puede hacer lo imposible. And God has raised up a powerful army of intercessors. Y Dios tiene un remanente poderoso de intercesores en nuestra nación ahorita clamándole a Dios. Listen. Oh Lord, you know and understand. Verso 15 dice, mira lo que dice. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Oh Lord, le dijo, comenzó a hablar Jeremías con el Señor. You know and understand, remember thoughtfully, take notice of me, take vengeance for me on my persecutors, do not in view of your patience take me away. En otro modo, Señor, estamos en este lío porque tú todavía no actúas, porque Dios ha prolongado su misericordia. Because God has prolonged his what? His mercy. Yes or no? Con amor eterno te he amado, dice, I've loved you with eternal life. Nothing, eternal love. Nada va a dejar que deje de amarte. You're mine. I created you. You're my image and your likeness. My likeness. Tú eres mi imagen y mi semejanza. Te amo, te amo, te amo. Qué bonito, hermana San Juanita. Mañana perfecta para declarar eso. El Señor te está diciendo que te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Y no has, a veces has dicho, Lord, how can you love me? ¿Cómo me puedes amar? I'm not being good. Y en ese momento ese amor te hace que reflexionar. That love makes you reflect. Right? It brings you to be accountable. Te hace para que reflexiones, para que le des contabilidad a Dios. That if there's something then there, si hay algo ahí, entonces get rid of it. Quítalo de tu vida. Because his love is enough. Porque su amor en ese momento es suficiente. ¿Para qué? Para cubrir ese pecado. To cover, to make atonement, para hacer expiación por tu pecado. Hallelujah. It's a time to repent. Es un tiempo de arrepentimiento. Just turn back to God. Hallelujah, because you need him. Because he's Lord. Porque él es el Señor de tu vida. Hallelujah. He's saying, Lord, in view of your patience, take me away. Know that you, for your sake, I endure rebuke and dishonor. Your words were found and I ate them. Mira lo que dice el verso 16. Uno de mis versículos favoritos. ¿Qué debemos estar haciendo ahorita? ¿Comiéndonos qué? Todo lo que dicen los partidos, los hombres y las opiniones inhumanas, opiniones que son paganas, filosofías de hombres. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué decía Jeremías? Your words were found. Hello? Hello? Mire lo que dice. Al encontrar con tus palabras. Aleluya. ¿Cuántos se han encontrado con palabras de Dios? How many of you, hallelujah, have found the words of God for your life? ¿Han encontrado la palabra de Dios para hacer una, to be an answer to your questions, para hacer una respuesta a tus preguntas? How many times have God, have you read your Bible and you found answers in them? Can we find answers as a nation in God's word? ¿Podemos encontrar a Dios, encontrar palabras para esta nación? Can we find it, yes or not? Yes, we're going to find answers. Vamos a encontrar qué? Respuestas in this word. That's why the enemy is trying to take away the church. Está tratando de deshacer a la iglesia, to do away with the word, para quitar qué? La palabra, para que no encuentremos palabras. Para que no encuentremos qué? Respuestas. That we find just one answer and that's the opinion of man. Y que nomás encontremos una respuesta y es la opinión del hombre. And that we all come under that bondage. Y que todos caigamos bajo ese, under that dictatorship, bajo esa
¿cómo se dice dictatorship? Dictadura. No, hombre, no te gusta ni que tu esposa te diga qué pantalones te ponga. ¿Tú crees que te va a gustar que alguien te diga cómo vives tu vida? Los mexicanos son los primeros que van a sufrir. Under dictatorship. Y esa salió gratis. Después me dan gracias, hermanas. Honestamente. Imagine, just think, you're going to live under that authority. Vas a vivir bajo esa autoridad, ese demonio. It suppresses, te oprime. It takes you into captivity. Te lleva a un cautiverio. You'll be captive. You have no voice and no vote. No vas a tener voz ni voto. Your identity, tu identidad, ya no va a ser tuya, sino de ellos. Thank God that our identity, gracias a Dios que nuestra identidad está en Cristo. And we'll never lose it. Y nunca la vamos a perder. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Diga a la persona que está al lado de usted, diga, my identity is in Christ. Mi identidad está en Cristo. I'm sealed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit and the blood of Jesus. Hallelujah. And I can't go into captivity. Y ya no voy a la cautividad. Because that the Son is set free. Porque aquello que el Hijo ha libertado verdaderamente es libre. Come on. Shout for voices of freedom. Que se oigan las voces de libertad. I pray, Lord. Woo! Haz que el diablo se revuelque. Freedom in Jesus, hallelujah. This week, esta semana fue la palabra que Dios me daba. El Señor me daba, God gave me a word and he said, out of this house, voices of victory will be heard throughout the city. En esta casa, la ciudad escuchará voces de victoria. Because you will see God, verás a Dios hacer grandes milagros. So there will be shouts of victory. That was when we first started, que eso fue al iniciar las oraciones. And this week, esta semana, el Señor me decía, there's shouts of freedom. Hay gritos de libertad. Diciéndole al enemigo, you will never, nunca, Satanás nos podrás llevar en cautividad. We will never be your slaves. Nunca seremos tus esclavos, Satanás, nunca. Never! In the name of Jesus. You gotta shout it if you believe it. Tienes que gritarlo. No le tengas miedo al diablo. Mira a la persona que está al lado de usted. Dígale, no le tengas nada de temor al diablo. Témele a Dios. Que si no hacemos lo que Dios dice, vamos a caer bajo la ira y el plan del enemigo, que es de muerte y de destrucción. A ver si despiertan, hermanos. Aleluya. Oh my God. I am awake. Yo estoy despierta. I'm sober. Y estoy sobria. I pray that you are too. Aleluya. He said, your words were found. Encontré tus palabras. He said, and I ate them. He said, y las devoraba, me las comí. This is the time that the church has to eat the word of God. Este es el tiempo, así como papá comía sus espinacas, la iglesia tiene que comer su palabra. Because that's going to be your strength and your hope. Eso va a ser tu fuerza y tu esperanza. That's going to be the power. Ese va a ser el poder para anular, to annul, amen, to undo, para deshacer any decree, cualquier decreto o cualquier palabra o cualquier maldición o cualquier fuerza diabólica que quiera levantarse contra ti. You're going to have to be ready with the sword. Tú vas a tener que estar lista con la espada. Hallelujah. I ate them and your words became a joy. Hallelujah. En medio de la crisis, en medio de que ahí vienen las elecciones y que viene tanta, ya comenzaron los problemas, ya viene el COVID otra vez. Qué cosas, ¿verdad? Y todavía la gente no cree. COVID se fue y ya no más vinieron las elecciones y ahí está otra vez. Ay, así la gente no cree que te quiere matar. Yo no sé qué. De veras que ustedes están viviendo en tu propio mundo, en un mundo de fantasía, you know? Y tienes que salir de esa mentira, porque es una fantasía, es algo que no es real.
Your words became a joy, dice. Tus palabras se convirtieron en gozo para mí y un deleite para mi corazón. For I have been called by your name, O Lord God of hosts. Porque he sido llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. I did not sit with a group of those who celebrate, nor did I rejoice. Mire lo que dice el verso 17. ¿Qué le decía Jeremías? Le decía, no he formado parte de grupos libertinos. Come on. ¿Se acuerdan que les leí la semana pasada? Quedó un remanente ¿de qué? De 7,000. God is talking about those. Mire a la persona que está al lado de usted, dígale, sigue aguantándote, síguele creyendo a Dios y no te vayas para allá, quédate aquí. Hallelujah. Stay where the Lord says to stay. Obey the word of God. Obedezcas la voz de Dios. Sigue obedeciendo la voz de Dios. And you will see the fruit of God. Y vas a ver el fruto de Dios, que es gozo y paz, salud. But money can't buy, lo que el dinero no puede comprar. Now listen, dice, no me he divertido con ellos. Porque hay aquellos que, no hombre, ya nomás salen de la iglesia y se portan como ellos. Porque te acobardas, porque no les quieres decir que tú estás de este lado, estás al lado de Dios, que tú le has creído a Dios. ¿Aló? Y que tú estás a favor de Dios en esta nación. And then you're on God's side in this nation. Now listen, dice, he vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Listen, I sat alone because you, your powerful hand was upon me, for you have filled me with indignation. Me has llenado de indignación del pecado de ellos. El pecado, lo que han hecho, dice, me ha indignado. Hay tanta gente que no le ha importado, pero a la iglesia del Señor Jesucristo sí le importa la injusticia y el abuso de niños y la muerte de niños que no han nacido y muerte de niños que están siendo usados como escudos para conseguir lo que quieren el malvado. Now listen. Why has my pain been perpetual and my wound incurable? Dice, porque ha sido mi dolor perpetuo y mis llagas, mis heridas incurables, refusing to be healed, rechazadas, dice, ¿por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Will you indeed be to me like a deceptive brook with water that is unreliable? No le digo que así me sentía la semana pasada, que le decía al Señor, ¿qué está pasando? Ya no debo de orar, a lo mejor ya no debo de estar hablando en este púlpito, lo que, Señor, porque yo quiero hacer lo que tú quieras. Y el Señor me dice, yo quiero que tú hables lo que yo quiero porque es mi pueblo. Lo amo, lo voy a bendecir y lo voy a librar. He separado un remanente en Laredo que voy a bendecir. Therefore, thus saith the Lord, así dice el Señor. Le dijo a Jeremías, if you repent, si te arrepientes, and give up this mistaken attitude, dice, y dejas esta actitud de desesperación y de self-pity, y de, ¿cómo se dice eso? Self-pity, de, you know, there's a lot of people, you know, a veces entramos a ese lugar de self-pity, de fiesta así como de autocompasión, ¿verdad? Así como que, pobrecito yo, de lástima. Si dejas esta fiesta, de lástima, porque siempre pobrecito yo estoy sufriendo, yo estoy siendo, no hombre, tú no has sufrido nada. Y si es cierto, hermanos, yo no he sufrido nada, Dios me ha guardado. Hace, la semana pasada me levanté, y el domingo pasado fue, pareceme a mí que entré a tu recámara, porque me levantó el sueño que tuve, un sueño bastante impresionante. Y estaba soñando, dentro del sueño estaba soñando, estábamos en la casa y donde vivíamos antes, y estaba yo al lado de mami y estaba refugiándome en ella, casi en su cintura, y en un dolor tan agudo, tan profundo, y en ese dolor había un clamor, un vacío que no podía, que mi corazón parecía que iba a reventar en mi pecho. El dolor no lo toleraba, de angustia por la pérdida de mi papá. Y le decía a mi mamá, mami, quiero verlo, no puedo respirar, no puedo vivir un momento más sin él. Ay, lo necesito, me voy a morir de este dolor. Y era un dolor, hermanos, que no puedo explicarlo, porque ni mi cuerpo
se doblaba mi cuerpo del dolor. Estaba agarrada casi de la cintura de mi mamá. Mi pecho iba a reventar, iba a estallar. Y en eso me desperté. That little while I woke up, me desperté en ese momento. I woke up. And I thank God I woke up. Y me levanté con mucho dolor que todavía estaba batallando para respirar. Y me levanté y me fui a la recámara de mami. Y luego le dije, como que sentí que ahí podía volver a respirar, platicándole a mami. Y le dije, bueno, dice este, bueno, pues quién sabe qué sería. No sé, mam, pero bueno, Dios está con nosotros y ha estado con nosotros, mam. Y nos seguirá sosteniendo el Señor. Y salí del cuarto y el Señor me dijo, pregúntame a mí, ¿qué fue lo que pasó? I'm like, Lord, ask me, pregúntame. Ask me what happened. And I did, I said, what happened, Lord? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? And the Lord said, I want to show you how much I have spared, cuánto te he evitado dolor. Ese dolor, dice, no lo sufriste ni lo sufrirás porque yo he estado contigo. Nada más quiero que sepas de cuánto, de esto y de cuánto más dolor te he librado. Porque era para que tú hubieras sentido esto. Pero no lo sentiste, porque yo soy tu Dios quien te guarda, quien te protege y quien está contigo. And that was it. Y nunca más volví a sentir. Pero el Señor me dijo, ¿se imagina, hermano, de cuánta dolor y aflicción nos ha librado Dios? Porque yo le digo, Señor, yo, mami, nomás Dios que nos ha guardado, no sentimos, y no es que no sienta uno, y a veces te preocupas. Y el Señor dice, no, yo estoy guardando tu corazón y protegiendo tu corazón, porque el enemigo te quiere destruir, el enemigo se quiere levantar contra ti, pero ninguna arma forjada contra el diablo contra ti podrá prosperar. El enemigo te quiere ver en esa angustia, en este dolor, pero yo soy tu gozo y tu fortaleza, dice el Señor, el que levanta tu cabeza y el que te sostiene. En otros modos, quiero que te des, quiero que veas, que te veas tu vida sin mí. Oh, dije, no, Señor. I just want you to know your life without me. I said, no, Lord, I don't want to know my life without you. No, Señor, yo no quiero conocer mi vida sin ti. Wow. Qué experiencia. I thank God for those. Digo gracias a Dios por esas experiencias, hermanos. Because sometimes we're ungrateful. Así como estaba Jeremías, a veces estamos teniendo esas fiestas de lástima. Yo, y mírame a mí, cómo he sufrido y me he quedado solo, acá solo. Si Dios está contigo, y si Dios contigo y por ti, ¿quién contra ti? Y si Dios cree que tú necesitas una persona en tu vida, o dos personas, o tres, va a traerte las dos, tres, lo que necesites, Dios te trae. Porque Él es tu proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, no lo que tú dices que te hace falta. Dios te suple lo que Él sabe que te falta. Porque a veces lo que te falta es más de Dios en tu vida. Ah, y aquí termino, póngase de pie, hermanos. I'm going to finish here. Hallelujah. I will restore you, then I will restore you. Dice, if you repent, dice, si te arrepientes, 19. Dice, por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Now listen, because the Lord said, you need to remind them this word. Therefore, thus saith the Lord to the Jeremiah, if you repent and give up this mistaken attitude of despair and self-pity, en otro modo, la persona que está lo esté, hazte a un lado, move over, dile, hazte para allá, porque me voy a deshacer de todo esta self-pity and this mistaken attitude, despair, esto, I mean, this is not God, esto no es de Dios. He's a sound God in me, es un Dios sano en mí y poderoso en mí. He's a mighty deliverer, es un libertador poderoso. Hallelujah. I'm not no weak thing. No soy ninguna cosa débil. I am God's design. Soy el diseño de Dios. His image and his likeness. Su imagen y su semejanza. And I can do all things. Y todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Diga conmigo, I'm a champion. Soy un campeón de Dios. I am God's champion. Hallelujah. I'm no coward. Hallelujah. I will see my victory and
my other victory and my next victory, veré mi victoria, mi siguiente victoria y mis victorias en Cristo Jesús, porque estoy peleando batallas donde Él me da el campeonato, porque Él pelea mis batallas. It's God who gives me, amen, amen, the title of a champion, because it is He who fights my battles. Aleluya. Dice, then, dijo, once que te quites todo eso, ¿ya? ¿Ya se lo quitaron? Ya. Yeah. Aleluya. Ya no diga pobre de mí. Diga, usted no es nada pobre. Ni sus hijos son pobres. No diga, pobrecito mis hijos, pobrecita mi mamá. Pobre. No, nunca ande diciendo, no, 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 you're not poor. Usted no es nada pobre. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Aleluya. Dice, cuando te quites eso, pobrecito, dice, then I will restore you. Te restauraré. En otro modo, te daré paz eterna, interna. I will give you inner peace. Te daré esa paz. Eso es lo que Dios me ha dado, hermanos. El Señor me dijo, conmigo tienes paz, sin mí no tienes paz. ¿Aló? Pero la paz es una arma, acuérdese, the peacemaker, ¿se acuerda? Lo que le dije que la palabra significaba, it's authority in chaos, es autoridad en caos. Oh, aleluya, no pierdes la mente ni pierdes el control, porque Dios tiene a cargo, because God is in charge. You don't lose, you know, control. You don't lose yourself because God is in charge. You know everything's going to work out for your good. Tú sabes que todo Dios lo va a orar para bien tuyo. Amen. And if you separate the precious from the worthless, dice, y si separas lo precioso de lo que no tiene valor, examine yourself, dice, en otro modo, examínate tú y limpias tu corazón de toda duda y de toda infidelidad que haga, you will become my spokesman. Dice, te convertirás en mi portavoz. Let the people turn to you. Deja que la gente se voltee a ti. Don't bow your knee. No dobles tu rodilla delante de la gente por quedar bien con la gente. No comprometas tus convicciones ni la palabra de Dios, ni tu fe, ni tu political views, tus puntos políticos, tus vistas de political views, how do you say, puntos políticos de vista. Ándale, ahí salió. Tus puntos políticos de vista, no los comprometas. Ay, es que si menciono, se revuelcan. Pues que se revuelquen los diablos. No es la primera vez ni la última vez. Tú di lo que Dios dice y lo que Dios te ha dicho. Don't be afraid. God is not giving you a spirit of fear. Iglesia, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos está dando el país para defenderlo y protegerlo, para que cuando nuestros hijos crezcan, vivan en un país donde hay un Dios y hay libertad. Aleluya. Aleluya. Do you love your children? ¿Amas a tus hijos? You know, Adessa's only 9 years old. Adessa tiene 9 años. She just started school. Apenas empezó escuela. And she's already suffered. Ya ha sufrido bullying. Evil. Palabras malas. They've told her. From a 9-year-old de otra 9 años. Where do you think? ¿De dónde crees que están viniendo esas palabras? Where do you think they're coming from? From the parents, de los padres. De los padres. De la bar, de, from the family. From the what they're watching, de lo que están viendo que en los videos, en los teléfonos. Because there's nothing nice to say, porque no hay nada bueno que la gente te dice si no hay Dios. Because good only Jesus said, my Father who is in heaven. Bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Your children are in trouble. Tus hijos están en problemas, hermanos. And we have to be the church. Tenemos que ser la iglesia que va a rescatar naciones, ciudades, escuelas, nuestros hijos del lazo del cazador y de la peste destructora. That we're going to rescue our children from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. That our children will live, que nuestros hijos van a vivir. To declare, para declarar, the wondrous works of God, las grandezas de Dios, que van a vivir nuestros hijos, que no van a morir. Because the devil wants to kill them. El diablo los quiere matar y los quiere destruir.
pero Dios está con nosotros para guardarlos, protegerlos y darles vida y vida en abundancia. Amén. Do you believe that? Do you believe that? So don't let them, dice, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. We're living that time. Estamos viendo esos tiempos que el Señor dice, arrepiéntete, límpiate, busca mi rostro, para que hayas ayuda, para que tengas esperanza. Dijo, y no comprometas, no te vuelvas a ellos. Don't be deceived. No seas engañados con el mundo. Don't be deceived with the world. Amén. Amén. ¿Lo creen en esta mañana? Amén. En esta tarde, Padre, en esta noche te damos gracias. Te bendigo Facebook, Señor, y la audiencia de Facebook. Y que Dios los bendiga. Sirvan al Señor con todo su corazón. No tengan temor. Adelante. Vamos a tomar nuestra nación y nuestras ciudades, nuestras escuelas, la vida de nuestros hijos, nuestros seres queridos para el reino de Dios. Mantente firme en el Señor y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, nuestra audiencia de Facebook. Amén. Thank you. Thank you so much. We bless you.